Bien, estamos aquí. Es que, Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Estos son los cursos de... Porcelana fría y dibujo y pintura. Y hoy es el momento, digamos, el más lindo, ¿no? Porque reciben sus diplomas de exposición. Sí, sí, ellos reciben el diploma. Hoy en realidad lo que hacemos es entregar los trabajos que estuvieron en exposición. Cada uno tiene anotado en la planilla lo que dejó. Y acordamos un día y un horario y vienen y los retiran. Es todo lo que estuvo en exposición en el salón. Pero vemos también un hermoso diploma. Ah, sí, sí, este lo muestro. Es el diploma que entregamos a los alumnos. Ellos tienen curso de un año, así que reciben dos. ¿Por haber participado de la muestra del Bicentenario? No, sobre todo de la muestra es por haber hecho el curso. ¿Viste? Es algo importante. Un curso tiene rápida salida laboral. Sí, aparte de eso, es importante para la gente tener un lugar donde pertenecer. Sí, sentirse acompañado y contenido. Es importante. ¿Cuántos alumnos aproximadamente vienen a tus clases? No sé, en porcelana seremos como 15 y otro tanto en dibujo. Y más o menos 30 personas entre los dos. Hay cursos más numerosos, hay cursos que duran mucho más tiempo, hay otros que duran menos. Para las personas que nos están viendo, ¿es complicada la porcelana? No es complicada. Es cuestión de constancia y paciencia. No todo sale desde la primera vez. Tienen que tener mucha paciencia y después van logrando cosas que capaz que uno no sabe que es capaz de hacer. O sea, es decisión también. Sí, 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 sí. Sí, es decisión de cada uno creer que puede. ¿Elementos que se necesitan para ello? Necesitan un set de herramientas. Aparte de la porcelana, los colores para teñir y después son cosas caseras como, no sé, bandejas en donde apoyar, individuales, no sé, maicena, un palo de amasar. Las demás cosas son cosas que pueden tener en la casa. Que comprar, tienen que comprar la porcelana, los colores y las herramientas. Muy bien, recordame los cursos, ¿qué días son? Los cursos son porcelana fría de 9 a 10, los martes siempre de 9 a 10 y media, y dibujo y pintura de 10 y media a 12.